El empresario Víctor de Aldama, cabecilla de la trama de las mascarillas, tiene varias sociedades en el gas para desviar mordidas, el mismo pueblo donde David Sánchez evade impuestos, con lo grande que es el mundo. Resulta curioso que hayan acabado todos en Elvas, un pueblo de Portugal de 20.000 habitantes en la frontera con España. Ahí en Elvas o Elves en español, a unos kilómetros de Badajoz, tiene su residencia el músico David Sánchez Pérez Castejón, conocido con el nombre artístico de David Azagra. Y más concretamente por ser el hermano de Pedro Sánchez, una residencia fiscal que le permite evadir impuestos y no pagarlos en España. Y en Elvas también ha coincidido la trama Koldo. En concreto, el empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de las cabecillas de la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Y que tiene en este municipio portugués la residencia de cuatro empresas que la UCO de la Guardia Civil sospecha que son empresas pantalla para desviar mordidas, según adelante el diario El Debate. Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y que también habría estado con el exministro José Luis Ábalos, y con Koldo García en el aeropuerto de Barajas en la polémica reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Delfi Rodríguez, el famoso del Seagate y las maletas que subieron y bajaron, tiene sociedades en Elvas con otras tres personas con las que configuraría una trama. Una de ellas un testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, según adelanta El Debate. El perejil de todas las salsas, o tramas. Y curiosamente en Elvas es donde el hermano de Pedro Sánchez fijó su residencia, algo que le permite no pagar el impuesto del IRPF, la declaración de la renta, y de patrimonio, ese impuesto que tanto defiende el PSOE, y ahorrarse miles de euros de un patrimonio que tiene de 2 millones de euros. Pese a que trabaja para la Diputación de Badajoz o el Teatro Real, ¿se conocerán David Sánchez Pérez Castejón y Víctor de Aldama? ¿Quién les aconsejó irse a Elvas? ¿Es todo fruto de la casualidad? Juzguen ustedes.